Aquí, Chus, esta semana os traemos no uno, ni dos, ni tres, sino tres plugins de Universal Audio. El Dream 65, el Lion 68 y el Rubin 63. Espero haberlo dicho bien y si no, lo vemos ahora después de la intro. Bienvenidos a Metal Tune. Bueno, como hemos dicho en la intro, hoy tenemos tres plugins, ¿vale? Que están basados, que seguramente los he dicho mal, porque es el Dream 65, el Lion 68 y el Ruby 63. Pero bueno, no pasa nada. Como todos conocéis, Universal Audio tiene tres pedales, ¿vale? Y si no lo conocéis, pues os lo cuento ahora mismo. Que es el Dream 65, que está basado en un Fender, ¿vale? El Lion 68, que está basado en un Plexi. Y el Ruby 63, que está basado en un Vox AC, ¿vale? Entonces, todo el mundo siempre ha flipado con, pues eso, los pedales estos, ¿vale? Que te sirven para tocar porque llevan capsing y demás, y han decidido hacerlo en plugin. Entonces, no me voy a liar más y vamos a ir a verlos, ¿vale? Los vemos así un poquito por encima y vemos unos cuantos presets, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tendríamos el Dream 65, ¿vale? Todos tienen la interface más o menos igual. El Lion, ¿vale? 68 y el Ruby 63. ¿Por qué os digo esto? Pues porque ahora veremos poquito a poco, ¿vale? En el Dream 65 River Amp, ¿vale? Tenemos salida de directa, por si le queréis poner vuestros propios impulsos con un cargador. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabinets, ¿vale? Que como veis la he cambiado, pero bueno, da lo mismo. Lo dejamos aquí en GB25, me parece que está, da igual. Nivel de entrada, nivel de salida, tenéis tres tipos de ampli, por decirlo así, el de stock, el leak y el detex. Tenéis un booster, lo podéis poner brillante o normal, tiene volumen, medios, agudos, la reverb y... En este caso, pues ya sabéis que tiene vibrato este ampli, ¿vale? Para los presets, pues si le damos aquí, se nos abre una pantalla externa, ¿vale? Donde tenéis un montón. Yo estoy con la demo de 14 días, que no os lo he comentado, ¿vale? Esto sería por un lado, como habéis visto, pues Dream 65, ¿vale? Pasamos al Lion 68, que como hemos dicho es un Plexi. En este caso, pues tienes para combinar los switches estos de la entrada, tenéis puerta de ruido, ¿vale? Tenéis un room, ¿vale? Que simula un poquito la reverb de sala, ¿vale? Tres diferentes secciones de ampli, ¿vale? Lead, bass o brown. Aquí podemos darle brillo, un booster y para las ghost notes. En cuanto a pantallas cabinets, pues igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Y otra vez la ha cambiado, no sé cuál estaba. Brown Jimmy, da lo mismo. Los presets, pues igual, si pincháis aquí, os salen un montonazo. Y por último, ¿vale? Tendríamos el Ruby 63 Top Bus. Vibrato trémolo, normal y brillante, o sea que tenéis tres diferentes amplis, por decirlo así. Un booster, se enciende, se apaga aquí, perfecto. Lo que os digo de las pantallas, que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¿Vale? Encendido y apagado, no... Sí, sí, funciona. En todos. Tiene el room y nivel de entrada y de salida. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir probando unos cuantos presets de cada uno a ver qué os parecen. Este era el Dream River 65. Pues yo qué sé, vamos al siguiente mismo. Dreamy Cortons. ¿Qué?
Y si abrimos aquí, vale, pues podemos ver un poquito. Mira, Fuzzy Frame, por ejemplo. Un limpito. Creo que podemos ver 5 o 6 de cada uno, como mucho. Mira, Cory Clean. Esto tendrá que ver con nuestro querido Cory Wong. Una cuarta posición, aquí no tengo. Bajamos así un poquito. A ver, trémolo. Para que se vea un poquito. Mola. Vamos a poner el lead y le vamos a poner el booster, a ver, un poquito así por encima. Mola como suena y mola como se siente, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente, porque tampoco quiero hacer un vídeo larguísimo. Y este sería el Lion 68 Super Lead, ¿vale? Mismo, presets, vamos a ver, Brown Devil. Dynamic Overdrive. Magic Tone.
Brown 80s. Bueno, también podéis buscar por tipo de sonido, ¿vale? Por ejemplo, pues Brown Amps, tenemos esto, ¿no? Es Looming Solo, Dynamic, yo creo que lo hemos tocado todos. Rumi, Bolas Jimmy. Mira, vamos a ver Clean, por curiosidad. Bright and Clean. Te suena de puta madre, macho. Vamos a pasar a ver por último el Ruby. Esto suena así. Así muy limpito, muy guapo. Como ya os estaba enseñando antes, pues vamos a ver presets. Y a lo loco, vamos a ver por ejemplo Rhythm, ¿vale? Casino. Bueno, viva la tren. Vamos a ver Overdrive, que quería ver, y vemos un poquito y ya está. Lead. Thank you.
Vamos a ver The Rune of on Fire. Boosted, vamos a ver Boosted. 90s Rock Summer. Vamos a ver un último show necessary, a ver de qué va. Bien, pues qué deciros de estos plugins de Universal Audio. Pues tenía muchas ganas de probarlos porque siempre es una marca como muy top, que todo es increíble y tal. ¿Molan los amplis? Molan los amplis. No son de metal, está más claro que el agua. Con el Lion 68 podemos sacar algo, sí, podemos sacar cera, o sea, ya habéis visto. Pero tampoco es que sea una locura. Pero son más para rollo limpitos, crunchies, algo de rock y tal. Suenan muy bien. Se sienten muy bien. Ahora, están en oferta y son ciento y pico pavos largos. Si os mola este rollo, sí. O sea, suenan guay, pero yo no sé. A lo mejor me compraría el pedal que lo puedo conectar directamente, ¿sabes? Como interfaz de audio, si no me equivoco. Y te quitas de movidas y le puedes enchufar pedales y de todo. Entonces, no sé qué deciros. Si os mola mucho y no queréis algo físico, están guay. Eso es la verdad. ¿El que más me ha molado? Pues estoy entre el Dream 65 y el Lion 68, ¿vale? El Rui 63, pues yo ya sé que no soy muy de box, debe ser. Pero bueno, dicho esto, comentad vosotros qué os parece, si os mola, no, si os lo compraríais, si lo probaríais, que es una demo de 14 días, ¿vale? Cualquiera de los tres. Más cositas, comentar lo que os digo. Suscribíos al canal. Si queréis haceros miembros del canal, podéis uniros desde 2,99 euros para apoyarnos monetariamente hablando y así poder tener acceso a más cosas y hacer muchas más cosas. Así que sin más, me despido. Yo soy Chus. Esto ha sido el Dream 65 River Amp, el Lion 68 Super League Amp, el Ruby 63 Top Boost Amp de Universal Audio. Yo soy Chus y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!